muchas gracias a los medios de comunicación por estar aquí presentes en esta convocatoria, esta rueda de prensa, a los miembros de la mesa de honor, a los representantes de los patrocinadores. Gracias a ellos estamos haciendo la atenta invitación para que todos los salvadoreños podamos disfrutar este 15 de diciembre en el marco de las fiestas patronales, el reto Cerro de Quetzales. ¿Qué consiste? Es una carrera como la que realizamos en agosto pasado, pero esta vez un poco más extrema. Dos modalidades, tanto running como ciclismo. En ciclismo llegamos hasta 50 kilómetros, que abarca el municipio de Quetzaltepeque, San Matías, San Juan Opico, Ciudad Arce. O sea, es un reto realmente extremo. Para los amantes del running también tendremos diferentes metas, por decirlo así, diferentes metas, 4, 10 y 21 kilómetros, si no me equivoco. Ese día lo queremos hacer para el día del deporte en sí, donde también tendremos levantamiento de pesas, tendremos baile, cultura, gastronomía, etc. Hacemos la invitación a todos los salvadoreños para que nos puedan acompañar. Aparte de eso, quiero aprovechar, para el 18 de diciembre también tendremos el famoso carnaval de Quetzaltepeque, en el que esta vez tendremos dos artistas internacionales, ya sea Maelo Ruiz y los Iracundos de Uruguay. Tendremos estricta seguridad, tendremos seguridad de la PNC, del CAN, y por primera vez también seguridad privada. La invitación es para que todos los salvadoreños puedan acompañarnos a Quetzaltepeque.